Hace poco hicimos un top de los mejores dispositivos que puedes comprar para jugar y que son baratos. Sin embargo, el día de hoy te traigo un top también de los mejores dispositivos baratos con los que puedes jugar, sin embargo enfocado a la marca de Realme. Así que te traigo un top de 5 dispositivos y vamos a mirar cuáles son. Obviamente van de precio mayor a menor. Amigos, esto es TC Autotecno. Y abrimos esta lista con el Realme 10 Pro Plus 5G. Este dispositivo es el más caro de esta lista, aunque pues bueno, no está tan caro. Sin embargo, de esta lista sí es el más caro. Llega en tres versiones: 8.128, 8.256 o 12.256. Cuenta con una pantalla de 6.7 pulgadas OLED. Vamos a hablar rápidamente de su información y ya nos enfocamos en el gaming. Cuenta con una pantalla de 6.7 pulgadas OLED en resolución Full HD Plus, con una tasa de refresco de 120 Hz, lo cual es algo bastante bueno, ya que al momento de jugar vas a tener una muy buena fluidez, y con altavoces estéreo también es algo bastante bueno, ya que en su contenido audiovisual pues va a estar muy bien equipado. Cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 1080, que obtuvo más o menos 530 mil puntos en Antutu, por lo cual este procesador es muy bueno para juegos. Técnicamente no te va a dejar botado en ningún momento, así que en cuanto a rendimiento este dispositivo está bastante bien equipado. Llega con una cámara principal de 108 megapíxeles y una de selfie de 16 megapíxeles. En cuanto a su batería, es una de 5000 mAh hora, por lo cual te va a ahorrar un muy buen tiempo al momento de jugar, con una carga rápida de 67 watts, lo cual significa que si se te descarga no va a ahorrar nada en volver a cargarse, así que muy bien en ese aspecto. También llega con Android 13. El siguiente en la lista es el Realme 9 Pro Plus. Este dispositivo llega en dos versiones: 6.128 u 8.256. hay otra versión que es de 8.128, pero es la versión Free Fire, que solo cambia el diseño, la verdad no hay mucha diferencia. Cuenta con una pantalla de 6.4 pulgadas Super AMOLED en resolución Full HD Plus, con una tasa de refresco de 90 Hz, algo bastante bueno, y altavoces estéreo, por lo cual su contenido audiovisual también va a estar muy bien equipado al momento de ir a jugar. Cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 920, que obtuvo más o menos 490 mil puntos en Antutu, que significa que este procesador también es bueno al momento del gaming, no te va a dejar botado en ningún momento, y aunque es un poquitico menos potente que el otro, no significa que sea malo, es un procesador bastante bueno y que su rendimiento te va a dar para mucho. Cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles y una de selfie de 16. Llega con una batería de 4500 mAh, que podríamos decir que es como su punto un poquito débil, ya que si tuviera más batería pues podría durar más, obviamente. No significa que no te va a durar nada, pero pues sí está un poquito más recortada la batería. Con carga rápida de 60 watts, no va a durar nada en cargar, la verdad, se va a cargar muy rápido. Llega con Android 13. Le sigue la versión normal, el Realme 9 Pro. Este llega en dos versiones: 6.128 u 8.128. Su pantalla es una de 6.6 pulgadas LCD IPS en resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz, sin embargo no trae altavoces estéreo, por lo cual en cuanto a su contenido visual está bastante bien porque tiene una muy buena fluidez de pantalla al momento de jugar. Sin embargo, pues en cuanto a su sonido, solo tiene sonido por un lado, lo cual pues no sé si realmente le pongas mucho interés a eso, pero no trae altavoces estéreo. Llega con el procesador Snapdragon 695, que es un procesador bueno, que podría ser mejor, no significa que sea malo, es bueno, que obtuvo más o menos 400 mil puntos en Antutu. Este procesador te va a correr bastante bien los juegos, sin embargo no lo exijas mucho. ¿A qué me refiero? Que si por ejemplo vas a jugar Genshin Impact, que es un juego repesado, no lo pongas en gráficos ultra y estés ahí horas jugando porque se va a recalentar mucho el dispositivo. Llévalo en gráficos medios por ahí, para juegos así pesados como ese. Cuenta con una cámara de 64 megapíxeles principal y una de selfie de 16. Su batería es de 5000 mAh, te va a durar un muy buen tiempo, con una carga rápida de 33 watts. Te va a cargar medianamente rápido. Llega con Android 13. El penúltimo es el Realme 10 normal. Este dispositivo llega en tres versiones: 4.128, 8.128 u 8.256. Cuenta con una pantalla de 6.4 pulgadas Super AMOLED en resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 90 Hz. Es una tasa de refresco que, aunque no es de 120 Hz, sigue siendo bastante buena. Sin embargo, viene sin altavoces estéreo también, por lo cual solo el contenido visual está muy bien equipado. Cuenta con el procesador Helio G99 de MediaTek, que obtuvo más o menos 400 mil puntos en Antutu. Igual que el anterior, es un muy buen procesador, pero no lo exijas mucho por horas. Tienes que saber llevar el dispositivo. Estás comprando un dispositivo, podríamos decir, medianamente barato, así que tampoco esperes exigirle por allá unos gráficos altísimos de un juego que es súper pesado. Tampoco. Tienes que saber llevar el dispositivo. Cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles y una selfie de 16. Llega con batería de 5000 mAh, una muy buena duración, y 33 watts de carga medianamente rápido. Por último, tenemos el Realme Narzo 50 5G. Este Realme llega en tres versiones: 4.64, 4.128 o 6.128.
128. Su pantalla es una de 6,6 pulgadas LCD IPS en resolución Full HD Plus. Aquí hay algo interesante y es que tenemos 90 Hz de respuesta táctil, algo muy bueno. Y también tenemos altavoces estéreo, así que el más barato de esta lista, o bueno, casi el más barato de esta lista, tiene las dos cosas de contenido audiovisual, por lo cual está muy bien equipado ahí. Su procesador es el MediaTek Dimensity 800, que obtuvo más o menos 380 mil puntos en AnTuTu. Perdón, Dimensity 810, que obtuvo más o menos 385 mil puntos en AnTuTu. Es un muy buen procesador, pero al igual que el anterior, te digo, no lo exijas mucho. Te va a correr lo que sea, eso sí, pero pues tampoco esperes exigirlo mucho. Tienes que saber llevar el dispositivo. No estás con un gama alta premium, estás con un gama media. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado este top. Recuerda que si necesitas alguna asesoría, puedes escribirme en Instagram o dejarlo en los comentarios y yo te estaré respondiendo. Yo sin embargo me despido, saludos, los quiero, cuídense y bendiciones. Nos vemos la próxima.